Buenas tardes a toda la audiencia, muy buenas tardes a todos los presentes en este espacio que nos honra y tan tradicional históricamente como es el Salón de los Espejos, el Teatro Municipal. A toda la comunidad en general que nos está viendo también a través de las pantallas, al presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, regidor Florentino Díaz Ahumada, a la vicepresidenta de la Comisión, Gloria González Fanfan, también al embajador de la República Árabe de Egipto, excelentísimo Haji Salim Labib, que nos honra el día de hoy con su presencia también, y a los representantes de las agencias de cultura y educación hoy presentes en esta mesa. El día de hoy tenemos la alegría de presentar ante todos ustedes un conversatorio en conmemoración al Día de la Amistad peruano-africana, conociendo a Victoria Santa Cruz Gamarra, que da cuenta de la importancia de las tradiciones afroperuanas en nuestra nación y también del legado de una artista tan multidisciplinaria como lo es y seguirá siendo Victoria Santa Cruz Gamarra. A continuación voy a ceder las palabras al regidor de Cultura, Florentino Díaz Ahumada. Aplausos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Saludar en nombre de nuestro estimado alcalde, arquitecto Miguel Romero Sotelo, saludar la presencia del excelentísimo embajador de la República de Egipto, saludar la presencia de nuestros representantes también del Ministerio de Cultura, de la CAM, también que se encuentran aquí con nosotros. Saludar a nuestra distinguida mesa de ponentes e investigadores que tenemos nosotros el gran honor, la alegría de poder escuchar en estos momentos. Saludar también a nuestros queridos funcionarios de la Gerencia de Cultura, de la Gerencia de Educación y Deportes, de las múltiples gerencias, la Gerencia de Desarrollo Económico aquí presentes, y las múltiples gerencias de esta corporación municipal metropolitana que se honra el día de hoy en poder escuchar y reflexionar en torno al día, a la conmemoración de ese vínculo hermoso de la que es la amistad peruano-africana. Y además poder también recordar y reflexionar en torno al legado de Victoria Santa Cruz. Conmemoramos la amistad peruano-africana con profunda alegría. Desde el año 1986, donde se instaura esta fecha para mayor reconocimiento y compartir de las naciones, así también, en realidad son siglos que nuestra comunidad atesora, nutre y evidencia los frutos de estos puentes culturales, de estas relaciones espirituales, históricas, y que ahora en la actualidad no llegamos todavía a culminar todo lo que podemos ir reconociendo en contribuciones no solo a nuestro país, no al mundo, de las grandes figuras y personalidades de la población afroperuana en ámbitos tan diversos como
la ciencia, el arte, la religión o la política. Y mencionando esta amistad peruano-africana, toda amistad nos vincula a una mutua admiración, a una mutua colaboración, a una integración de sentidos y a la amplitud de posibilidades a través de lo más precioso que una comunidad humana puede ofrecer: sus creaciones culturales, sus creaciones artísticas, sus creaciones espirituales. Por tal razón, en el marco de esta hermosa celebración, de esta convocatoria a reconocernos naciones provenientes de legados ancestrales, milenarios y de fundamental aporte para la crisis que hoy la humanidad entera está viviendo, hemos buscado realizar este espacio de reflexión en torno a conocer un poco más el legado de una gran artista, de una maestra en el cabal sentido de esta palabra. Nos referimos, por supuesto, a Victoria Santa Cruz Gamarra. La obra y el legado de Victoria Santa Cruz son este crisol, son el crisol de esta amistad, y rinde realmente honor a la confluencia histórica y de renovación de los pueblos, su enseñanza en torno a la recuperación de las dimensiones tradicionales de la música afroperuana, su conexión con diversas corrientes de pensamiento y espiritualidad en su estancia en Francia, la labor de creación artística y escénica fecunda la convierte en un testimonio de diversidad, pero con un centro, en un testimonio de resistencia, pero con una propuesta de liberación, en un testimonio de valentía, pero con una cualidad sumamente tierna: elevar el corazón de quienes vienen, de quienes llegan en los futuros, ahora presentes, a la matriz más íntima y poderosa de la propia creatividad. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de escuchar a importantes investigadores, investigadoras y ponentes comentar aspectos de la obra, del accionar de la gran maestra, autora de ese volumen breve pero poderosísimo que es Ritmo, el eterno organizador, y cuya obra se convierte en la expresión de un espíritu de unión y de una permanente evocación de lo que podemos ser como humanidad, de cómo los obstáculos se sortean con perseverancia, sí, con amor del saber, sí, pero sobre todo con un profundo respeto a la cualidad sagrada, misteriosa, trascendental que existe en todo ser humano. Sean bienvenidos, muy honorable audiencia, a este conocer a Victoria Santa Cruz Gamarra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado presidente, por estas valiosas palabras y asimismo por recordarnos una vez más este libro fascinante, Ritmo, el eterno organizador, de Victoria Santa Cruz Gamarra. A continuación vamos a presentar a nuestra distinguida mesa. En principio voy a presentar a nuestro moderador, investigador, Omar Ulares González. Es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en resolución de conflictos, en formulación e implementación de políticas públicas para sujetos de especial protección en temas de discriminación, racismo y afrodescendientes. Es diplomado en interculturalidad e identidades, democracia en América Latina y candidato a magíster en ciencias políticas y gobierno por la Constitución
Pontificia Universidad Católica del Perú. También es alumno del programa de liderazgo de militantes internacionales del gobierno de los Estados Unidos. Ha ejercido cargos directivos como director técnico del Centro Regional para Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina, también para el Centro de Categoría 2 de UNESCO. Ha sido director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, entre otros cargos directivos también. A continuación, voy a presentar a los ponentes, quienes van a brindarnos sus exposiciones en este orden. En primer lugar, a Fabiola Figueroa Cárdenas, quien es gestora cultural, comunicadora y artista, gerente de cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, máster en gestión cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima y egresada de la especialidad en pintura en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Asimismo, es docente de educación superior en cursos relacionados a la gestión cultural para el desarrollo y las artes. Ha sido directora del Centro Cultural de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y también directora de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura del Perú. En segundo orden de los ponentes tendremos a Sofía Carrillo Segarra. Ella es licenciada en periodismo con estudios de maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es activista antirracista por los derechos humanos. Es especialista en planeamiento, gestión de calidad y derechos sexuales y derechos reproductivos. Asimismo, labora en Radio Nacional y TV Perú como conductora de programas, además de ser consultora para la Organización de Mujeres. Recientemente, la revista Forbes la incluye en la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Y en último lugar de los ponentes tendremos a Luis Rodríguez Pastor. Es autor de los libros Mario Vargas Llosa para jóvenes en 2012 y Causas y Azares 2020, así como creador y director del seminario afroperuano de artes y letras, plataforma que produce contenidos y eventos vinculados a la cultura afroperuana. En ese contexto, publicó su libro Las Palabras de Victoria, del año 2016, que compila las entrevistas realizadas a Victoria Santa Cruz, de quien fue su último percusionista. Desde el año 2018, organiza caminatas sobre personajes y libros peruanos. Ha llevado a cabo las rutas de Conversación en la Catedral, Julio Ramón Ribeiro, José María Medas y Alfredo Reis Echenique. Bien, entonces cedo ahora mismo la conducción a nuestro moderador Ovan Lai González. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio en el cual estamos conmemorando el Día de la Amistad Peruano-Americana que hemos celebrado el 19 de octubre, una conmemoración que tiene ya un poco más de 30 años en el Perú. Y también estamos juntando las actividades vinculadas al centenario de Victoria Santa Cruz Mamarra, que probablemente es una de las afroperuanas más universales que tiene el Perú durante el siglo XX. Pero antes de eso, no sé si es posible que podamos presentar un video de Victoria Santa Cruz con una de sus creaciones más emblemáticas, y es el poema rítmico militar. Thank you.
Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle le gritaron: ¡Venga! 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 Y el rato, déjame irme, sigue con la estrategia, ¡venga! Otra vida, la quinta del rato que yo escondía, ¡venga! Y me sentí dentro, ¡venga! Como ellos decían, ¡venga! Y me lo pedí, ¡venga! Como ellos querían, ¡venga! Toqué mis cabellos y mi lado de fuego y mi llave de la vida me gustaba. Y me lo pedí, ¡venga! Y me lo pedí. ¡Venga! 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 Pasaba el tiempo. Yo no me avanzaba. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pensaba? Me lanzó el cabello. Me volteé la cara, entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Venga! 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 Hasta que un día que retrocedía nuestro pedido y que iba a caer. ¡Venga! 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 ¿Y qué? ¡Venga aquí! 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 Estoy en la verdad, pero no quiero estar en mi camino. ¡Quiero! Voy a reírte de aquí, que por evitarte el miedo, que por evitarlo con tus pintadores, ya la pregunté con gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! Recordando un poco este año que he dado a Victoria en materia
digamos, de trabajo, que hemos hecho la municipalidad, por visibilizar su legado, ¿no? Y algo que de lo cual no podía separarme, ¿no? Haber sido yo ACPE y ser una docente principalmente de cursos relacionados al arte, pero a la estética, a la filosofía, ¿no? Y pensaba en ese aporte justamente de Victoria al espacio filosófico del arte, ¿no? A la concepción del arte como una acción, como ella misma lo mencionaba, ¿no? Esta idea de actuar, ¿no? De ir más allá de aquello que puede ser una potencia, una posibilidad, ¿no? Y transformar esa posibilidad para comunicar, ¿no? Y el artista es eso, ¿no? El artista es un mediador de aspectos que hay que comunicar, ¿no? Y otro aspecto importante, yo pienso, ¿no? En una idea filosófica, de la idea a Victoria para comprender o hablar desde el arte, ¿no? Tiene que ver con el origen, ¿no? o la personalidad, la persona, ¿no? Desde donde el artista, ¿no? O un artista que busca ser genuino, original, pero al mismo tiempo también sincero, ¿no? Debe trabajar desde sí mismo, ¿no? Y tratar de construir para poder transformar, ¿no? El arte como ese elemento transformador de la vida, ¿no? De la vida personal, pero también de los entornos personales de la gente, ¿no? Y eso me lleva a llevar a la importancia, me lleva, ¿no? A más allá de lo que significa para el artista, que puede ser un filosófico, por ejemplo, del arte, en esta idea primigenia de que el arte, ¿no? Puede transformarnos, nos permite transformarnos desde algo personal, ¿no? Acercar el arte de Victoria, ¿no? como esta obra que hemos visto, más allá de todo lo que podamos leer profundamente, investigar o analizar, ¿no? Es acercar el arte a las personas, ¿no? Yo veía como muchos movían los pies, movían las manos, ¿no? Mientras escuchábamos el video, ¿no? Entonces, cómo esa acción movilizadora, ¿no? termina generando, ¿no? pulsaciones en las personas a través de mí. Muchísimas gracias, Fabiola. Y parte de lo que dices es Victoria Santa Cruz es también la creadora de un método para la transmisión y para la transformación a través del arte. Es interesante porque nos permite también ver otra dimensión de Victoria Santa Cruz. Pero probablemente esta dimensión de Victoria Santa Cruz no podría entenderse si es que no se entiende lo que llamaríamos desde la disciplina de las relaciones internacionales como la psicohistoria del individuo. Y para hablar un poco de la historia de Victoria Santa Cruz, a mí me gustaría trasladarle el uso de la palabra a Luis Rodríguez Pastor, que es quien en los últimos años ha podido investigar y recopilar, diría yo, las principales palabras y la voz de Victoria Santa Cruz en el tiempo, y que nos ha tratado por supuesto dos ediciones importantes. Una de ellas es la voz, las palabras de Victoria, por supuesto, y que nos permite introducirnos en todo este magnífico ser de Victoria. Pero cuéntanos, por favor, un poco de la historia. ¿Quién es Victoria Santa Cruz? Gracias, compañero. En primer lugar, agradecer la invitación de la Municipalidad de Lima, celebrar, agradecer más bien también la posibilidad de poder participar en esta ocasión con Fabiola, con Oval, con Sofía, y por supuesto agradezco la presencia de todos ustedes que se encuentran esta tarde aquí en el Salón de los Espejos, y entiendo que también a través de las redes hay quienes nos siguen. Bueno, en primer lugar, gracias, Oval, por lo que dice respecto a mi trabajo, que ha sido en buena medida un trabajo o una extensión de mis afectos, ¿no? Porque la investigación de Victoria, como conversando con ella, y
y ya ante su ausencia me vi obligado a continuarla a través de los registros que ella dejó, y al descubrir los registros fui, por supuesto, descubriendo la necesidad de ponernos a disposición de la mayor cantidad de personas que sea posible, ¿no? Y ese fue el trabajo con las entrevistas de Victoria, o con el ritmo, con ritmo de tener organizado su único libro, y espero que con más materiales. Es difícil poder sintetizar en pocos párrafos quién es Victoria Santa Cruz, porque hay cada vez más que decir de ella, ¿no? Hay cada vez más cosas que decir de ella, porque es aún un personaje en permanente descubrimiento. Creo que estamos abarcando un porcentaje cada vez más justo de ese reconocimiento, pero todavía hay varios aspectos de su trayectoria que son cuentas pendientes, como su obra dramatúrgica, por poner un ejemplo. Incluso también un trabajo de recuperación audiovisual de Victoria, que sabemos grabó desde el inicio de la década del 60 obras de teatro para la televisión, algo por supuesto revolucionario para la época, porque estamos hablando de obras originales escritas por ella, además con la coreografía, el vestuario, ¿no? Y con las décimas de su hermano, y con una generación que va a revolucionar, digamos, la cultura peruana, y sobre todo va a sentar las bases, porque están, como dice, está Victoria, o sea, está la familia Santa Cruz, pero hay también otros núcleos familiares importantes, y hay, digamos, personalidades detrás de cada agrupación. Por ejemplo, hemos visto el video de Mexicano Negra, que es definitivamente la punta del iceberg de su obra, como suelo decir, y es esta versión la más viral de su interpretación. Y todos los que están ahí están vivos, por ejemplo, ¿no? Salvo Victoria, por supuesto, y una bailarina, que ahorita recuerdo el nombre, está ahí, por ejemplo, Flavia Chévez, es integrante de la Comisión por el Centenario de Victoria, Juan Garrido, Esperanza Ramírez, Moisés Zambrano, en el cajón. O sea que detrás de Victoria también mucha gente valiosa con los testimonios importantes rescatar, de tal modo que esta recuperación no solo consiste en girar en torno a Victoria, sino quienes la acompañaron durante esos años, y por supuesto extender ese reconocimiento a través, como digo, de las familias. Solo por poner un ejemplo, se viene el centenario de Vicente Vázquez, ¿no? que es en el 2023, el centenario de la ciudad, que nos ha dejado hace tan poco que tal vez no tendríamos en cuenta que se cumplen 100 años. Quiero decir, hay muchos hitos, ¿no? Hay, podemos establecer una suerte de santoral para el mundo. Este viernes, mañana, se cumplen 120 años del nacimiento de Porfirio, cuyo reconocimiento, creo, a través del estado de ciencia ha dado hace un año, con el reconocimiento póstumo de personalidad de Victoria en la cultura, ¿no? Es decir, Victoria es probablemente la pieza fundamental, pero es una pieza acompañada por muchas otras. Así que eso es lo que nos gustaría citar. Pero creo que ya ocupé el tiempo en esta primera pregunta, tal vez podríamos desarrollar ya más menudamente quién es Victoria en sucesivas intervenciones, para no quitar el valioso tiempo de Sofía Carrillo. Muchísimas gracias, Luis. Y colocas un tema fundamental que tiene que ver con los otros clanes familiares que acompañan este resurgimiento de la cultura. Pero también me parece importante hablar un poco de la Victoria Santa Cruz, entendida como una activista, como una mujer que tiene poder de denunciar, de levantar su voz, de aquella mujer que no tiene miedo de decir que ha sido una mujer que ha sufrido vulneraciones, pero que a pesar de ello también se ha levantado. Se convierte como un ejemplo en una voz resiliente, digamos, hoy. Claro, hace 50 años, por supuesto, no se diría activista, pero hoy, digamos, es la nueva forma de poder denominar a los artistas, que a través de su voz entrega también potencia a la voz de otros.
¿Cuál es el significado de Victoria Santa Cruz como esta mujer que activa para el reconocimiento de la identidad del mundo cultural de nuestro país? Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por la invitación a la Municipalidad de Lima, en especial a Gloria González, que la verdad siempre me complace poder compartir tanto con ella como con ustedes, compañeros y compañeras. Y para hablar de Victoria Santa Cruz, que creo es importante destacarla desde la posibilidad de inspirar. Yo creo que a veces en la trayectoria de muchas activistas, y calculo que en el caso de Victoria también, no necesariamente de manera consciente, una inicia, ¿no?, con esta idea de ser activista o de ser necesariamente un referente. Yo creo que a medida que se va transitando y a medida que se va alzando la voz, esta sociedad te coloca en esta posición de activista. Victoria Santa Cruz, entiendo, no se afirmó feminista, no se autoenunció como activista, pero su sola presencia, su voz, su trabajo hace que hasta el momento sea inspiración de nosotras y de nosotros. Y a partir de eso me parece importante reconocer en Victoria la necesidad y la urgencia de tener referentes, de que las mujeres afrodescendientes, las mujeres negras, los hombres y las diversidades afrodescendientes también, porque finalmente somos quienes no calzamos en estos estándares que la sociedad, desde una perspectiva eurocéntrica, espera de ti, plantea la posibilidad de saber lo que es posible a pesar del obstáculo. Tuve la dicha de compartir una oportunidad con Victoria Santa Cruz, y yo recuerdo que yo era muy joven y digo, ¿cómo no se me dio esta oportunidad ahora con la experiencia, con todo lo que quisiera compartir y preguntarle? Pero recuerdo en Victoria una mujer que copaba todo el espacio, ¿no? Y quizá en un inicio podría sentir que quedaba algo de temor porque se me veía imponente, pero en la medida que tú hablabas con ella, se mostraba una mujer muy afectuosa, muy cálida y siempre intentando enseñar, siempre intentando mostrar lo que hacía, pero sobre todo mostrar por qué lo hacía. Para mí, Victoria Santa Cruz, desde el activismo y desde la lucha por nuestra identidad afrodescendiente, es una sincera posibilidad de decir que es posible ser. Es posible no renunciar a nuestra identidad en una sociedad que constantemente nos ha pedido hacerlo y que, como ella señalaba, el obstáculo se puede convertir también en un motor para seguir, para luchar, para avanzar. A veces hay personas, hay comunidades que no tenemos mucha opción, ¿no? O es uno o es otro, porque las tibiezas no calzan. Y yo creo que Victoria Santa Cruz nos dio cuenta que las tibiezas no calzaron para ella. Y lo que logró finalmente nos permite a nosotras, a nosotros y nosotras como afrodescendientes, seguir luchando no solamente por la afrodescendencia, sino por la humanidad, que es lo que ella señaló constantemente en su mensaje. Muchas gracias, Sofía. Yo quiero volver un poco a la Victoria Santa Cruz artista. Y aprovechar que Fabiola está aquí para que también nos hable un poco sobre la estética. La Municipalidad de Lima, con mucho acierto, ha desarrollado varias actividades en torno al centenario de
Víctor de Santa Cruz. El primero, de hecho, se inauguró en enero de este año, que era una muestra en la sala Pancho Fierro. De hecho, el curador de esta muestra también se había sentado en esta mesa. Y quisiera que Javier nos cuente un poco desde la perspectiva de la estética, qué es de originario, qué es aquello que necesitamos seguir tratando el trabajo de Víctor de Santa Cruz. Gracias. Bueno, efectivamente, Luis fue el creador de la muestra que es más pobre. Iniciando el año, marcó el aniversario de Lima, ¿no? Primera llamada, 100 años de Víctor de Santa Cruz. Y la propuesta también desde la Agencia de Cultura de mostrar esta exposición documental, ¿no? En el marco del aniversario de Lima está vinculada a reconocer también, digamos, el legado de Victoria como parte de la identidad de nosotros y nosotras, quienes habitamos esta ciudad, ¿no? Pues también, ¿no? Digamos, independientemente de este legado que mencionaba antes, que tiene que ver más con la filosofía del artista, ¿no? Está todo el legado de la formación, ¿no? de artistas, ¿no? Justamente la propuesta que Lucho planteó para esta exposición era recordar esas diversas facetas, ¿no? Su faceta de directora, de dramaturga, de diseñadora, ¿no? De moda, compositora, ¿no? Y visibilizar, ¿no? Todos esos elementos que pueden componer la obra de una artista, que podemos decir que es una artista completa, ¿no? Y en el cual, ¿no? En cada uno de esos elementos están presentes los valores fundamentales de esa mirada estética de Victoria, ¿no? Que se basan en lo que ella menciona como el ritmo, ¿no? Que es lo que organiza cualquier elemento, ¿no? Y que uno lo puede ver en esas diferentes facetas, ¿no? Y a nivel también, digamos, del estético, y creo que todos acá somos bastante conscientes de eso, ¿no? Tiene que ver, y creo que es muy vinculado con el nombre de la punta del axilo, ¿no? Victoria inició, ¿no? con mucha gente una mirada nueva hacia el folclore, hacia la música, los ritmos afro, ¿no? Que permitieron dar, de alguna manera, abrir camino, ¿no? Abrir caminos al encuentro, abrir caminos a el sentirnos, ¿no? Identificados con esos ritmos, con esas estéticas, en un camino que sigue abriéndose, ¿no? O sea, que ahora mismo podemos no solamente ver, digamos, la parte más tradicional de los teatros, sino podemos encontrar ritmos y propuestas artísticas que vinculan los ritmos afro con la música electrónica o otros ritmos, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esa propuesta, ¿no? y desde el estudio de esa propuesta se amplía la visión y el poder de creatividad de una comunidad, ¿no? de nuestra comunidad creativa, ¿no? nuestra comunidad estética? Gracias, Fabio. Mientras hablabas, decía, sí, pues esta magia creadora es también transmitida de generación a generación y transformada también por la generación siguiente. Esto no es nada más que patrimonio cultural como material. Ahora, este patrimonio que es transmitido de generación en generación en la familia de los Santa Cruz tiene una importancia, que es una. Los Santa Cruz son una comunidad singular, por decirlo de alguna manera. Y cómo esa singularidad de este tema es justamente el motor del curso del Víctor de Santa Cruz. Luis. Quería celebrar las palabras tanto de Sofía como de Fabiola. Las suscribo, además las suscribo emocionada. Las cosas que han dicho Sofía sobre Víctor son
son particularmente emocionantes porque efectivamente van más allá del arte, ¿no? O de lo que se entiende al arte como un hecho estético, ¿no? La historia es un hecho ético y revolucionario, ¿no? De hecho, pensaba, tú me cómo presentarla o cómo definirla, ¿no? La historia es un ser humano que se pone en pie con toda dignidad, ¿no? Y que hace de sus características particulares en el contexto en que vivimos son vistas como menos, ¿no? O vistas de forma con desprecio, con desprecio, hizo de todos esos obstáculos, usando sus términos, más bien un motivo de orgullo, ¿no? Y ese orgullo lo ha vuelto millones, ¿no? Para parecernos también un poema, y es por eso tan inspiradora. No quería dejar de comentar eso. Efectivamente, yendo a tu pregunta, la familia Santa Cruz es una familia muy particular, por ambas ramas, en realidad, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, que el padre se forma en Estados Unidos durante 25 años y viaja además por Europa y vuelve ya hecho un dramaturgo o potencial dramaturgo, voy a hacer tema a plasmar en Lima a partir de 1908, ya esa historia es bastante curiosa o atractiva, ¿no? Es interesante, por ejemplo, acá traje un recorte de la revista Variedades de 1908 que dedica una página completa a Nicomedes Santa Cruz Aparicio. Aparicio, por cierto, me dio común también con los Vázquez, así que sospecho que por ahí se encontrará algún parentesco pronto. Bueno, Nicomedes Santa Cruz Aparicio en 1908 estrena Confort del Hogar en el Teatro Olimpo. Y la revista Variedades, una revista, digamos, abocada a la gente blanca privilegiada, dicho, digamos, de forma muy sucinta, expresa de forma celebratoria, sin eufemismos, sin ninguna expresión que uno pueda percibir de racismo o afines. Por el contrario, ¿no? Ha sido un éxito franco el que ha obtenido el señor Nicomedes Santa Cruz con la obra Confort del Hogar, estrenada recientemente en el Teatro Olimpo. La comedia del señor Santa Cruz revela las excepcionales condiciones para el arte dramático y un conocimiento profundo de esa dificilísima mecánica del movimiento de los personajes con lógica y naturalidad, bueno, etc. No es la única obra que estrena, por cierto, sino va a tener una carrera que merece, creo yo, también ser reconocida y reivindicada, porque entiendo que es el primer dramaturgo afroperuano, ¿no? Esa primera piedra va a ser continuada sobre todo por su familia, por sus descendientes, por Fernando, a nivel, digamos, un poco más acotado, porque él estrena obras de teatro en el local de su partido en los años 40, y luego ya por Nicomedes y por Victoria, sobre todo por Victoria, ¿no? Creo que Victoria es quien pone en Cumanana la propuesta escénica, ¿no? Cuando Victoria más bien sale de Cumanana, esta agrupación continúa sobre todo grabando producciones y presentándose a nivel musical, no tanto escénico como Victoria, va a seguir desarrollando a través de Teatro de las Andinas en Perú, y en fin, incluso en Estados Unidos va a escribir varias obras de teatro, ¿no? Ahora, este año de 1908, el estreno de la obra que cito, es el año en el que empieza a formarse la familia Santa Cruz Gamarra, que está conformada por Nicomedes Santa Cruz Aparicio y Victoria Gamarra, cuyas mayores virtudes han sido destacadas por Nicomedes y por Victoria. Además, ambos le dedicaron a su madre un trabajo el mismo año, casualmente, en 1971. Nicomedes le dedica su antología, que es el libro más conocido de Nico, y Victoria, este mismo que está por acá, es el descubrimiento y desarrollo del sentido rítmico, que ya es infrecuente encontrar que circula a la memoria de mi madre y maestra, doña Victoria Gamarra de Santa Cruz. Y Victoria la evoca además en más de una entrevista, y citó rápidamente lo que dice de ella, ¿no? Mi madre era una mujer con un timbre de voz increíble. Ella me enseñó a bailar marineras, la tengo en mi mente, danzando como una reina, sin que alguna vez contara las vueltas
y con un esbozo de sonrisa que era el resultado de la química interior. De su padre, que era hincha de Alianza Lima, y yo siempre he dicho que ese señor es muy notable, es muy inteligente. Bueno, es una familia particular. Estamos hablando de 10 hijas e hijos nacidos en el lapso de 20 años. Comenzaron a nacer acá muy cerca, en la calle Quinta, 250. No estaría de más poner una plaquita, ¿no? Un reconocimiento, porque es también un hito de la ciudad, el lugar donde comenzó a nacer la familia Santa Cruz Gamarra. Aunque ya a partir del tercer hijo de César, el compositor e investigador de la música criolla, van a nacer todos los demás hijos en la historia, ¿no? Ahora, cada hija o hijo es un universo muy particular. Que Nicomedes y Victoria sean hermanos no los hace, digamos, si a veces a nivel profesional o incluso en cuanto a nivel ideológico, para terminar la idea, ¿no? En los años 60, por ejemplo, que es una década particularmente cargada de hechos históricos, políticos y también con toda una serie de contextos ideológicos, Nicomedes sí se consideraba socialista, revolucionario, postuló al Congreso, ¿no? En el año 62, además con un postulante que ya quisiera, ¿no? con Abelardo Quedo, con José Nilo Hierro, con Sebastián Salazar Bondi, o con Adolfo Córdoba, que lamentablemente ha fallecido esta mañana, que era el último bastión del partido de Nico, ¿no? El Movimiento Social Progresista. Victoria, como bien afirma Sofía, no se manifiesta feminista, por ejemplo. No encuentro yo ninguna afirmación semejante, ni socialista, sino que creo que ella surcaba ya por olas que iban más allá de lo que podemos llamar ismos, ¿no? O corrientes doctrinales específicas, de tal modo que hay probablemente más diferencias en cuanto al carácter y a la trayectoria en Nicomedes y Victoria de las que podríamos suponer. Muchas gracias, Luis, porque lo que nos dices también me da tiempo para seguir explorando un poco más de la obra de Victoria Santa Cruz y de los mensajes que le entrega, porque es una mirada bien ética del comportamiento humano. Entonces, yo voy pensando en esta canción que se llama Barrer la injusticia, barrer la miseria, si la paz queremos ver, aprendamos a barrer. ¿Cuáles son estos otros mensajes que nos entrega Victoria Santa Cruz? ¿Cuáles son estos mensajes que tú has mencionado como mensajes inspiradores y que debemos contar de la obra de Victoria Santa Cruz, más allá de la militar negra, como bien se mencionaba, es la pública galaxia de todos? Me parece importante la mirada constante que ella manifestaba hacia su mundo interior. Creo que en estos tiempos aún es mucho más importante tenerlo en cuenta. En tiempos de globalización, en tiempos de redes sociales, donde lo que se muestra es lo que supuestamente determina la realidad, Victoria Santa Cruz nos habla de volver hacia nosotras y hacia nosotros. Eso me parece claro. Y habla del racismo entre nosotros y nosotras también. Y es algo de lo cual todavía no se habla mucho, incluso desde el movimiento afrodescendiente, porque las prácticas racistas, el etnorracismo existe, y las prácticas discriminadoras por cuestiones étnico-raciales entre afrodescendientes e indígenas que estamos, digamos, en la base de la pirámide, existen. Y ella lo plantea a nivel de reflexión y también plantea la urgencia de precisamente abordar estas prácticas discriminatorias, esta constante lucha del hombre con el hombre, ¿no? Y entendamos el ser humano, ¿no? Y que no finalmente acepta, respeta las diferencias. Entonces, ese ritmo, el gran organizador y esa mirada hacia adentro que nos pide Victoria me parece clave de
destacar. Y lo hace en toda su obra, creo, o por lo menos en la mayoría de sus expresiones artísticas y también de los discursos y en las entrevistas, ¿no? Cuando habla barrer la injusticia, vamos a barrer, ella convoca, ella habla de colectivo, ella no habla de trabajos aislados. Si bien es cierto, hace necesaria la mirada del individuo, reconoce que el trabajo colectivo es lo que va a permitir el cambio, la transformación, porque no hay evolución sin revolución, y ella lo manifiesta claramente. Entonces, en ese punto me parece necesario seguir analizando y seguir encontrando algunas respuestas y quizás plantear también algunas formas distintas de generar conocimiento. Porque en tiempos de tanta racionalidad, también es importante no dejar de sentir y no dejar de transmitir y no dejar de contar y de narrar nuestras propias historias con la finalidad de que éstas puedan servir quizás a otras personas, a otros grupos o a otros colectivos. Y también me parece importante ubicar el poema Meditar Negra en un contexto un tanto distinto, digamos. Victoria Santa Cruz nace, crece, hablando de negritud, no de afrodescendencia, porque a mí a veces me dicen, pero mira el poema Negra, y Victoria Santa Cruz dice negra, ¿y por qué ustedes se dicen afrodescendientes? ¿No? Entonces hay que ubicarlo también en el contexto, y quizá podría, no sé, afirmarse y seguirse afirmando como una mujer negra. No me atrevo a decir que lo haría de una u otra forma, pero lo que me parece importante es que la afirmación sigue siendo toda una muestra de rebeldía, ¿no? Si en ese momento decirse negra era, y decirse negra con orgullo, porque muy fácil que te lo digan, porque eso lo tienes que aceptar, pero cuando tú te denuncias, allí viene el problema, ¿no? Negra, le dijeron a Victoria en muchas ocasiones de manera despectiva, que ella lo narra en su poema, pero cuando ella se apropia del término, resignifica el término, es allí cuando empiezan los cambios. Entonces, en ese punto me parece necesario también analizarlo en el contexto, reconocer la inspiración que significa Victoria hasta el momento, y lo va a seguir haciendo por mucho tiempo y creo por la eternidad, pero me parece que hay un adelanto de épocas en cuanto a lo que ella pensaba, ¿no? Porque ella decía, empecé luchando por el negro, ahora lucho por la humanidad, y está bien porque uno lucha por los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, todavía necesitamos seguir afirmando nuestra identidad para decirle a esta sociedad que estamos presentes y a partir de ello establecer diálogos, ¿no? Establecer diálogos que den cuenta de que nuestras diferencias no tienen por qué ser obstáculos para un entendimiento y para un cambio y para un trabajo común. Muchísimas gracias, Sofía, por estas reflexiones. Estamos llegando ya al final de esta conversación, de esta exploración de las diferentes dimensiones de Victoria Santa Cruz, de su magia creadora, estética, de cultural, los temas vinculados a su activismo y los temas vinculados a, digamos, el ser de Victoria, de su familia, de su abuela, digamos, y toda esta dimensión que también la acompaña. Voy a tener esta última ronda con preguntas súper concretas y chiquitas, y pediría también síntesis. ¿Cuáles son los desafíos, Fabiola, que le toca al Estado peruano, no solamente de la, de una, de
entidad como la Universidad Metropolitana de Lima, sino al estar en su conjunto para seguir revalorando la magia creadora del Rector de Santa Cruz y, por qué no, todo el conjunto del patrimonio cultural y material de los años. Bueno, los desafíos son, son muchos, ¿no? Pero creo que en general, ¿no? Los desafíos vinculados a las artes, ¿no? Y su vínculo con las diversas identidades entre ellas, ¿no? La identidad, el afrodescendiente, son aspectos que aún están tratados en las políticas públicas vinculadas a la creación, ¿no? Es decir, hay como una división, ¿no? La parte material, ¿no? De una tradición que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que difundir, ¿no? Y una parte creativa que normalmente está asociada a una mirada occidental de la creación, ¿no? A aquello que antes se veía como, ¿no? La ruta a seguir, ¿no? para la creación. Y si bien en el papel las políticas pueden hablar de la diversidad, no solo de las políticas públicas nacionales, ¿no? Tenemos la Convención por la Diversidad de la UNESCO, ¿no? Hablando ya de, digamos, de las Naciones Unidas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Crear desde la identidad y que esa creación se visibilice, se posicione, ¿no? Como una propuesta nacional o mundial de una comunidad y se internacionalice, ¿no? Las apuestas nunca han sido del Estado, ¿no? Hemos tenido grandes apuestas desde la persona, ¿no? Como la marcha de pronto, ¿no? O lo que se hace, por ejemplo, con la gente peruana, las personas que difunden, pero no hay una política real que posicione esa creación, ¿no? Y la posibilidad de crear también con esos ritmos, con esas propuestas para hacia el futuro, para actuar, para volver a hacer, y no solamente se mantenga desde el cuidado y la protección, ¿no? Creo que aquí hay un desafío muy importante, porque creo que aún no reconocemos que es a través de lo que consumimos, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que nos permite identificar, ¿no? Y el arte ahí es un punto fundamental. Muchísimas gracias, Fabiola. Pasé con Luis para decir cuáles son los principales desafíos que nos quedan. Ya no, digamos, estamos a puertas de finalizar el centenario, pero necesitamos seguir investigando el Rector de Santa Cruz. ¿Cuáles son los 3, 4, 5 de estos desafíos que nos permitirían para el análisis de la obra del Rector de Santa Cruz? Voy a compartir por orden de azar algunas inversiones, algunas tal vez un poco irresponsables, que no tengan una noción completa de la cancha, pero que creo que podrían ser importantes, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que un personaje como Victoria o Nicomedes, ya ni que decir la familia, en muchas otras partes del mundo, como una institución cultural más sólida, tendría una casa museo, por ejemplo. Me resulta poco comprensible que no exista una casa museo de la familia Santa Cruz, o al menos de Victoria y Nicomedes, en las cuales podemos encontrar su patrimonio documental, su patrimonio material, y que sea un espacio también de peregrinaje, incluso un lugar turístico, ¿no? No lo digo trivialmente, sino como motivo también de un reconocimiento por parte de personas que no viven en el Perú. Creo también que hay un importante motor editorial que arrancar aún o que continuar con los textos de Victoria, los textos sueltos de Victoria, ¿no? Con prólogos o con textos que escribió una revista folclore de los 70 y tantos, ¿no? Con el prólogo al libro de su hermano, con la conferencia que dio en el Congreso en el 99, ahí es una labor un poco más menuda de recopilación. Entiendo
algo de eso se está haciendo, pero bueno, todavía no, no se publica y merece una publicación para poder continuar la senda editorial que se ha abierto y que creo no debería cerrarse. Del mismo modo, creo que debe publicarse la obra dramatúrgica de Victoria, creo que es un imperativo, porque es una obra que, va, que dialoga mucho con la ética de Victoria, o sea, que habla en buena medida de los ideales de Victoria respecto a las luchas que ella se vivió, ¿no? Y si me permite, de allá para la obra dramatúrgica del abuelo, como mencioné hace un rato, y en realidad para sentarse y reflexionar un poco más y conversar un poco más respecto a las numerosas cuentas pendientes que hay aún con Victoria, pero rápidamente me debería esbozar algunas de ellas, ¿no? Como las que te menciono. Muchísimas gracias, Luis, y nos quedamos con este personaje técnico, ¿no? Que impulsa la acción y que inspira. ¿Cuáles serían esas tres cosas? Por planteo tres con una azar y cabalístico para mí, pero ¿cuáles son esas cosas que debemos tomar en cuenta de Victoria Santa Cruz para ir a esa dirección? Por planteo de otra manera, ¿cuáles son las cosas que motivan a Sofía Carrillo desde Victoria Santa Cruz para ir a la acción? Me parece importante tener una conciencia ética cuando hablamos de la identidad étnico-racial, porque también es muy, no sé si fácil, pero es muy posible que todo esta necesidad de seguir explorando la Victoria nos quedemos en la epidermis y no profundicemos en la propuesta de Victoria. Hay que reconocer también la posibilidad que nos puede brindar Victoria de generar un diálogo intergeneracional, de reconocer cómo en su momento, en el contexto donde ella se desarrolló, los obstáculos podían ser mayores, más fuertes, más duros, y cómo a partir del camino que ella abre, las experiencias sucesivas pueden ser distintas. No estoy diciendo que no sean dolorosas, no estoy diciendo que no haya racismo, no estoy diciendo que no vivamos discriminación y agresiones verbales incluso, a partir de nuestra identidad étnico-racial. Sin embargo, me parece importante sí dimensionar los escenarios y los espacios. Y el diálogo intergeneracional a partir de la obra de Victoria me parece clave. Reitero, en estos tiempos donde todo lo que vale, o casi todo lo que vale, es lo que se muestra, me parece oportuno que podamos generar espacios de reflexión desde las organizaciones afrodescendientes, pero también desde las propias comunidades afrodescendientes, rurales, las que se encuentran fuera de Lima, las que se encuentran fuera de la academia, para también reconocer y valorar esos conocimientos y esos saberes que se generan en la comunidad. Y si hablamos de familias afroperuanas, solamente para cerrar esto, la importancia de la familia en la afrodescendencia es la importancia del espacio que para nosotros fue generalmente un espacio de protección, ¿no? Yo creo que la particularidad de lo afro, y por qué hablamos de familia Santa Cruz, de familia Vázquez, de familia Lagombrosio, porque son nuestras familias los espacios que nos acogen en una sociedad tan adversa, en una sociedad tan racista, en una sociedad tan discriminadora. Entonces, volvamos a las reflexiones de familia, volvamos a la comunidad, planteemos un diálogo intergeneracional
y miremos con respeto y con mucha inspiración el legado de Victoria Santa Cruz. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Sofía Carrillo, periodista, además de activista por los derechos de los afrodescendientes, por los temas vinculados a la salud sexual y reproductiva, entre otros temas, a Fabiola Figueroa, gerenta de cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además experta en temas culturales, y por supuesto también quiero agradecer la presencia del libro del pastor, el investigador, en los temas afrodescendientes, creador de varias iniciativas vinculadas a los temas más procedentes y, por supuesto, a las letras afrodescendientes como el seminario de letras afroperuanas, o sea, afroperuanas. Y a mí, por supuesto. Y eso es lo que iba a decir, es que para mí un placer estar con tres personas a las cuales conozco hace mucho tiempo. Con quienes he disfrutado diferentes espacios laborales, de turismo, y con quienes he tenido una gran amistad. Así que ha sido para mí un placer estar en esta tarde en la que conmemoramos dos fechas: el centenario del nacimiento de Victoria Santa Cruz y, por supuesto, también la efeméride vinculada al Día de la Amistad Peruano-Mexicana. Yo les pido un momento a quienes estamos en la mesa que no tenemos un momentito, voy a darle paso al presidente de la Comisión de Educación y Cultura, al regidor, por favor, Florentino Díaz, para unas palabras. Muchísimas gracias por esta hermosísima conversación, este diálogo que hemos tenido. Agradecer a nuestra vicepresidenta, a la Comisión de Educación y Cultura, a la regidora Gloria González, porque nos ha impulsado y nos viene impulsando desde el ejercicio de esta comisión a realizar todas estas inolvidables experiencias de diálogo. Quisiera agradecer a nuestros importantes investigadores que se han reunido en esta oportunidad y han tenido la generosidad, la gentileza de compartir sus experiencias, sus reflexiones en torno a la maestra Victoria Santa Cruz. Para culminar, tenemos el gran honor de invitar al excelentísimo embajador de la República Árabe de Egipto, al doctor Hani Selim David, para que nos honre con unas palabras que puedan culminar este hermosísimo acontecimiento de reflexión y diálogo. Muy bienvenido, estimado excelentísimo embajador. Recibimos con un gran aplauso. Hablando en nombre de las embajadoras africanas del 19 del mes pasado,
mencioné que el día de amistad a Jehová es más allá que una amistad. Lo que vincula los dos es más allá de una amistad. Es un conjunto de lazos profundos, étnicos, éticos, morales y culturales que vinculan el Perú con África. Son lazos de sangre y de identidad. Son lazos que siguen esperando hasta hoy en día, esperando tanto a los peruanos como a los africanos para dividir estos lazos y emplearlos para el bien de nuestros pueblos y nuestras naciones, sobre todo cuando se trata de los varios artes finos que nos prestó nuestra artista distinguida y que forman en sí mismo una base muy pertinente para dividir los lazos y los vínculos entre Perú y África. Ya es tiempo para que Perú encuentre sus raíces en África, pero en práctica. No por celebrar un día de amistad solamente, sino por dirigirse a África físicamente, invocando el rostro y el espíritu de Perú en África. En comercio, en inversión, en cultura, en arte, en sistemas de valores comunes y en la riqueza humana de los dos pueblos grandes en Perú y en África. En cada uno de ellos tiene rasgos con el otro. Y si el Perú necesita fuente de ingreso para África, será Egipto el más disponible y más pertinente. Muchas gracias. Bien, estas han sido las palabras del embajador de la República Árabe de Egipto. Agradecemos a esta valiosísima y distinguida mesa y también a todos los presentes, a los regidores que en esta tarde nos honran con su presencia, también a los funcionarios, a las gerencias de Educación y Cultura y a toda la audiencia. Los invitamos también a explorar la obra de Victoria Santa Cruz Amaga y uno de sus libros fundamentales, Ritmo, el eterno organizador. Muchas gracias.